dejando atrás anteriores capítulos como fue el de la berrea en Guadalajara y el de los corzos en, bueno, Burgos y Soria, nos desplazamos esta vez a la antigua Siberia, como conocemos muchos, ¿no? La zona de Valdecaballeros, y bueno, nos abren las puertas a una finca con renombre como es la umbría de Casarente, Sierra del Manzano. Y nada, nos han dado una oportunidad bastante buena para, bueno, pues primero para conocer la finca, que sin duda alguna es una finca maravillosa. La hemos pillado en un momento en el cual la primavera, la explosión, ¿no?, de la primavera. Y la verdad que, bueno, pues que el campo te regala unas imágenes muy bonitas. Venimos con el Pulsar Action, un binocular térmico bastante pequeñito que se puede, bueno, guardar tanto en el bolsillo de pantalón como en cualquier cobijo de la mochila. Pues hacer un poco, bueno, poner la prueba, ¿no? Poner la prueba tanto de día, de noche, y bueno, empezamos por un paseo en, bueno, en uno de los buggies que tiene la finca para conocerla y ver un poco el entorno. Y poco a poco nos íbamos a ir adentrando más en la especie que veníamos a seguir, ¿no? Y a ver su comportamiento, como es el jabalí. Después de un paseo bastante bonito por las inmediaciones de la finca, bueno, dando vistas al embalse García Solas, pues ya iba cayendo la tarde y decidimos meternos bueno, en el cercón de la finca, ¿no? Uno de los sitios que tienen para el aprovechamiento cinegético y sobre todo para el cuidado de los animales hasta cierta fecha, ¿no? Que el tema de la caza, al fin y al cabo, en estas fincas pues es lo último, porque la gestión que se lleva a cabo es muy grande. Pulsar Action, nos metimos en faena rápido y bueno, empezamos a ver los primeros jabalíes y bueno, más o menos la intención que teníamos era ver un poco el comportamiento, ¿no? Hasta qué punto los animales hacían una cosa, hacían otra. Empezamos pronto, quedaba una hora de luz y bueno, ayudados del térmico, pues los guarros en zonas claras los dominamos bastante bien a simple vista, ¿no? Pero en zonas más apretadas, más boscosas, ya el térmico nos empezaba a ayudar, ya no solo para ver el animal, sino también para ver los comportamientos, porque muchas veces veíamos un jabalí y de repente pasaba y ya no se oía nada, y mirábamos con el térmico y efectivamente el animal estaba ahí cogiendo vientos, viendo a ver si salía, claro, si no salía. Y la verdad que hemos visto comportamientos muy curiosos. Estamos en el apretado. La verdad, hay mucha menos luz que fuera. Pero aún así, podemos ver perfectamente con el pulsar, aunque sea totalmente de día. Se ve muy claro. Incluso podemos ver en los colmillos. Esa es la plena referencia. Ahora vamos a esperar un poquito más para que se haga un poquito más de noche y caiga la luz y el pulsar funcione sus plenas cualidades. A ver qué tal. Uno de los comportamientos curiosos que hemos visto, bueno, pues los animales grandes ya, ¿no?, con cierta edad, los machos con unas defensas considerables, dejaban sobre todo pasar a, porque había una zona, teníamos detrás a unos 100 metros, teníamos un cebadero y todos los animales bajaban de lo alto de la cuerda al cebadero, ¿no? Y es curioso porque a 50 metros, 40 metros, los guarros grandes estaban parados viendo a ver un poco, dominando el asunto, qué estaba pasando, qué no pasaba, y cuando se les acercaba un guarro más joven, un macho a lo mejor de 70 kilos, ya un navajero, les acudían, no dudaban en ningún momento de plantarle cara, ¿no? Pero sin embargo pasaba una guarra con rayones y las hacían completamente caso omiso, ¿no? Más adelante lo pudimos comprobar ya en el cebadero, ¿no? Como había a lo mejor 20, 25 guarros
por las inmediaciones, para arriba, para abajo, y todo el rato los machos marcándose, no se dejaban comer unos junto a otros, y había un macho sobre todo bastante grande, que era el más peleón de todos, ¿no?, que pudimos observar, que plantaba cara a todo el animal que se le acercase, ya con cierta edad y que fuese un macho, ¿no? Pero era curioso porque muchas veces la guarra, con 6 o 7 rayones que tenía, se acercaba y directamente el guarro no es que la echase ni marcase un poco el sitio donde estaba él, no, directamente se apartaba, iba a otra zona donde había otros machos, los echaba y se ponía a comer. Dejaba claramente comer a las crías y a la guarra que estaba con ellos, ¿no? Esto es uno de los comportamientos que más nos ha llamado la atención, que muchas veces cuando estamos de espera y nos entra una piara, observamos que, por ejemplo, hay un guarro grande comiendo y decimos, joder, si está dejando comer a un guarro de... No, un guarro, no, un rayón y a la guarra, pero en el momento en que se acerca uno de 50 kilos un macho, le pega y le quita de en medio. Bueno, pues con esto hemos podido observar cosas como esa que nos han llamado bastante la atención. Aparte del comportamiento del animal, muchas veces nosotros cuando estamos, por ejemplo, de espera, más o menos nos guiamos por lo que hace, ¿no? Por lo que he citado anteriormente, a ver si el macho que tenemos localizado de verdad es lo que estamos pensando y echa uno, echa otro, da la vuelta bien al cebadero hasta que entra, una vez que ya se ha confiado entra Franco, ¿no?, para decidir y ver oportuno si tiramos o no. Esto obviamente los animales lo pudimos observar que lo hacían, los animales ya de cierta edad. Pero también hay otra cosa, que muchas veces nos guiamos por la intuición y por el instinto básico que tiene el cazador, ¿no?, para poder distinguir a través del comportamiento de las hechuras de un animal si es tirable o no es tirable, o si va a ser una guarra o qué va a ser. Bueno, pues con el térmico, con el Action, con el binocular, pudimos llegar a ver incluso a una distancia de 60 metros ya parados con los animales comiendo qué animales tenían más boca o tenían menos boca. Normalmente pensamos que directamente solo se ve la silueta, pero podemos llegar a observar perfectamente cómo le levantaba el morro al animal, y pues bueno, pues es una cosa que nos aventaja bastante, y sobre todo que nos ayuda a no equivocarnos cuando estemos de espera y por ejemplo entre la típica guarra machorra, ¿no?, que le llamamos muchos, que a lo mejor hay un guarro de 60 kilos y llega, le echa literal del cebadero y se pone a comer, y las hechuras, ¿no?, casi todo es prácticamente igual a un macho viejo, pero cuando de repente echas, en este caso, el binocular Action a la cara y observas, ves perfectamente que el morro lo tiene muy afilado y que a lo mejor la decisión de tirar no es la más acertada. Así que muy contentos con lo que hemos podido observar y deseando ver cosas nuevas. Se acabó lo que se daba. Hemos pasado un día intenso. Estamos hemos llegado aquí a la finca Umbría Casarente, Cerro del Manzano, desde por la mañana prontito. Y bueno, hemos estado con Enrique dando una vuelta por la finca. Como hemos dicho anteriormente, una finca que lo tiene todo. Lo tiene todo, tanto para la res, para el jabalí, agua, que es importantísima. Y sobre todo el aprovechamiento que tiene, diferente, ya no el aprovechamiento cinegético, sino también otros sectores. Hemos centrado sobre todo en explotar el pulsar, el monocular Action con el tema jabalí. Hemos estado en uno de los cercones de la finca haciendo un conteo, hemos contado unos 50 jabalíes machos con bocas ya considerables. Y nada, la funcionalidad que tiene el aparato, la verdad que para lo que hemos venido a hacer nos sobra aparato por todos lados. Es un aparato que es chiquitito, que pensaremos que no da mucha calidad, que es para a lo mejor una espera 20 metros, pero no, o sea, hasta
hasta 200, 300 metros, yo me atrevería a decir que puede identificar un bicho perfectamente, ¿no? Y nada, sobre todo que se puede meter perfectamente en el bolsillo y los botones que tiene, bueno, más o menos lo que venimos viendo desde los anteriores aparatos, ¿no? El botón de apagado, el botón de menú, que es al fin y al cabo el más importante, que si le das una vez durante un segundo te sale una ventana en la cual tienes la opción de subir brillo, bajar contraste, meter zoom, y luego si lo pulsas durante dos o tres segundos más, pues ya te sale un menú que desglosa pues, lo que has estado probando tú, ¿no? Que a mí me ha tocado estar detrás de la cámara, pero una barrera de colores desde sepia, sí, todos, negro, blanco, rojo, negro, blanco, negro, ultramarino y bueno. Depende un poquito. Depende del entorno. Hemos de estado grabando. De la luz que tengas. Está claro, hemos estado grabando tanto de día como de noche. Sí. De día muchas veces pensamos que estos aparatos pues, no funcionan y no sirven de nada. Yo creo que estoy completamente en desacuerdo porque te metes en una zona apretada de monte, en un claro vas a ver un guarro, obviamente, pero en una zona ya donde las sombras de la tercera van cayendo, pues te cuesta identificarlo a simple vista y con esto pues, es una labor que te la facilita en cero coma, ¿no? Y sí, luego, lo hemos visto y no... Está claro. Y nada, sobre todo pues, para eso, para hacer el censo de población que hemos hecho y ya, bueno, ha caído la noche hace ya tres horitas, hemos estado dando una vuelta también en otro cebadero y hemos estado, bueno, pues viendo también otros ejemplares, viendo cómo funcionaba el aparato también de noche y qué os voy a decir, funciona un poco mejor de noche porque al haber menos luz pues se intensifica más el calor y se ve más el contraste de los animales. Pero nada que envidiar a de día también, así que nos vamos encantados de haber podido colaborar en esta finca, que nos hayan abierto las puertas. Sí, dar las gracias. Y deseando volver, dar las gracias y deseando volver a ver si cazamos, acompañamos a hacer otra gestión, un conteo, lo que sea, con la excusa de estar fuera de la ciudad y estar en el campo. Creo ¿no? que nos gusta. Pues sí. Nada, hasta la próxima. Hasta la próxima.